Hola, queridas y queridos oyentes, me llamo Pablo Guet y volvemos una semana más aquí en el Desguace Cuántico, tu rincón tech de confianza. Las tasas de cáncer en la Gran Bretaña medieval son mucho más altas de lo que se pensaba anteriormente, sugiere un estudio publicado la semana pasada en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Habitualmente, en Gran Bretaña se habían hecho estudios en épocas más avanzadas de su historia, ya que había unos agentes que se consideraban más importantes para las inducciones de los tumores, como la esperanza de vida mayor, hábitos como fumar o la exposición a químicos de la revolución postindustrial. Sin embargo, una nueva investigación sobre esqueletos medievales, publicada en la revista clínica oncológica Cancer, ha sugerido que el cáncer estaba más extendido de lo que se pensaba anteriormente, aunque todavía menos común que en la actualidad. En el primer estudio de este tipo, investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido analizaron 143 esqueletos de 6 cementerios de Cambridge. En esta zona, los esqueletos databan del siglo VI al XVI. Esto lo hicieron para detectar lesiones malignas, y el equipo se centró en tres áreas con mayor probabilidad de contener un crecimiento maligno secundario en personas con cáncer, donde era la columna vertebral, la pelvis y el fémur. Los científicos inspeccionaron visualmente los huesos y utilizaron radiografías y tomografías computarizadas, y el equipo descubrió que el 3,5% de las personas mostraban evidencia de cáncer metastásico, es decir, cuando el tumor maligno se disemina a una parte diferente del cuerpo de donde comenzó. La mayoría de los cánceres se forman en órganos de tejidos blandos degradados desde hace mucho tiempo en restos medievales. Solo algunos cánceres se diseminan a los huesos, y de estos, solo unos pocos son visibles en su superficie, por lo que buscábamos dentro de los huesos signos de malignidad, dijo Piers Mitchell, investigador asociado senior y director del Laboratorio de Parásitos Antiguos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge. Por otra parte, teniendo en cuenta los datos sobre poblaciones modernas que muestran que las tomografías computarizadas detectan metástasis óseas alrededor del 75% de las veces, y la proporción de muertes por cáncer que involucran diseminación a los huesos, los investigadores estimaron que entre el 9% y el 14% de los británicos medievales desarrollaron cáncer. Por ello, Mitchell dijo, la investigación moderna muestra que entre un tercio y la mitad de las personas con cánceres de tejidos blandos encontrarán que el tumor se disemina a los huesos. Combinamos estos datos con evidencia de metástasis ósea de nuestro estudio para estimar las tasas de cáncer en la Gran Bretaña medieval. ¿Y qué provoca este estudio? La investigación previa sobre las tasas de cáncer utilizando el registro arqueológico se ha limitado a examinar la superficie del hueso en busca de lesiones. Estos estudios anteriores sugirieron que el cáncer era poco común y afectaba a menos del 1% de la población. Hasta ahora se pensaba que las causas más importantes de la mala salud en la población medieval eran enfermedades infecciosas, como la disentería y la peste bubónica, junto con la desnutrición y las lesiones debidas a accidentes o guerras, dijo la coautora Jenna Dittmar, investigadora asociada en el McDonald Institute de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Cambridge. Y Dittmar añadió, ahora tenemos que agregar al cáncer como una de las principales clases de enfermedades que afligían a los pueblos medievales. Aunque la realidad es que, aunque esta estimación es muy alta, el cáncer todavía estaba mucho menos extendido en la época medieval que en la Gran Bretaña moderna, donde hay una prevalencia de cáncer de 40% a 50% en el momento de la muerte. El estudio presenta incógnitas que deberán ser tratadas en un futuro. Una pregunta clave que permanece sin respuesta, según el estudio, es hasta qué punto los efectos del tabaquismo y las toxinas y contaminantes de la industrialización han tenido sobre el riesgo de desarrollar cáncer. La mejor forma que tenemos de responder esta pregunta sería estudiar datos anteriores a la Revolución Industrial, de los años 1700 y 1800, incluso antes de que el tabaco estuviera disponible en Gran Bretaña, tras el asentamiento transatlántico de las Américas por parte de los europeos en el siglo XVI, dijo el estudio.
Los propios investigadores dijeron que el estudio tenía limitaciones. Diagnosticar el cáncer en los muertos durante muchos siglos es un desafío. Los esqueletos no pueden describir sus síntomas ni hacer análisis de sangre. Además, otras enfermedades durante la vida pueden causar cambios en los huesos que pueden imitar las lesiones provocadas por la metástasis. Y la descomposición también puede afectar el hueso después de la muerte. Además, el tamaño de la muestra se vio limitado por la cantidad de esqueletos disponibles con una buena conservación de la columna, la pelvis y el fémur, lo que conduce a un mayor margen de error. Necesitamos más estudios que utilicen la tomografía computarizada de esqueletos, aparentemente normales en diferentes regiones y periodos de tiempo para ver qué tan común era el cáncer en civilizaciones clave del pasado, dijo Mitchell. Realmente es un estudio muy interesante, ya que arroja un poco de luz a una época muy oscura como la Edad Media. Aparte, ojalá pudieran tener las mismas investigaciones en otras partes y en otros países para saber realmente qué pasó con nuestros cuerpos en la Edad Media. Pero personalmente me ha sorprendido mucho que la tasa fuera tan alta. Bueno, queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo desde el Desguace Cuántico. Espero que hayáis disfrutado y no olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, amigas y familiares, así como seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Realmente me ayudaríais mucho y me haríais muy feliz. Se despide Pablo Guet desde tu sección Tech de Confianza aquí en DLV Radio.